estamos actuando, cuando estamos actuando es como un gran lienzo, ¿verdad? Es en blanco. ¿Sabes lo que es un lienzo? Los lienzos lo que utilizan los pintores o las personas que dibujan. Usted ha dibujado, ¿verdad? Anteriormente. Imagínese que usted va a dibujar un gran lienzo. Cuando usted le da el personaje, es un personaje en blanco. Y tú tienes que irlo llenando con diferentes cosas y necesitas diferentes razones para poderlo llevar, ¿sí? Por ejemplo, a ti te dan el personaje de Blancanieves y tienes que saber varias preguntas antes de decir, acepto, voy a ser Blancanieves, ¿sí? ¿Verdad? Eso pasa con todos nuestros personajes. Tenemos que hacer unas preguntas para nosotros creer con esos personajes. Por ejemplo, uno de los personajes, una de las preguntas que te tienes que hacer, o la primera que te tienes que hacer es, ¿quién soy? ¿Quién soy? Vamos a escribirlo por aquí. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Es muy importante. Porque ¿quién soy? Si tú no sabes quién eres dentro del personaje, se te va a hacer un gran problema porque no sabes quién eres, ¿verdad? Otra de las preguntas podría ser ¿quién? La próxima, a ver si se acuerdan. ¿Qué hago aquí? Perfecto. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? Es muy importante, por ejemplo, ¿qué significa qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Es como que, ¿por qué me pongo en ese lugar? ¿Qué haciendo? Entonces la pregunta sería continua, sería, ¿quién soy y qué hago aquí? ¿Dónde estoy? Podría ser otra pregunta. Pero no tiene entonces mi brazo, mi cuerpo. Ese es el cuerpo. Tenemos, ¿dónde estoy? ¿Qué significa dónde estoy? A ver, ahí lo va. ¿Dónde estoy? Es como en el lugar que está. Por ejemplo, si estás en un cumpleaños, o estás en el bosque, o... ¿Dónde sea el lugar? Sea el lugar que está. ¿Sí? Dime. Vamos a ver, ¿dónde estoy? Tenemos, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y dónde estoy? ¿Cuál sería la otra pregunta? ¿Qué hora es? Eso lo podríamos ver en dónde estoy, ¿sí? Podríamos ver qué hora es. Le podemos hacer aquí una estrellita como un número poder, ¿verdad? ¿De qué hora es? Podríamos ver qué temperatura hay afuera, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no es lo mismo como tú te vas a vestir cuando ustedes, si tuviéramos nieve, a que si estuviéramos aquí en el cálido sol, ¿verdad? Por ejemplo, usted ha estado en sitios fríos, en sitios de nieve. Ha estado en la nieve y para vestirse uno se tiene que vestir. Ajá. ¿Cuál es qué? Tu vestuario. Eso lo podríamos trabajar después, más adelante. Después que ya tú tengas estas preguntas más importantes. Que después vas a ver qué tipo de vestuario vas a tener, ¿sí? Esto es, esa pregunta vendría siendo investigación del personaje, ¿verdad? Como los characters, uno se tiene que poder investigar. Eso sería un paso un poquito más adelante, pero muy bueno. Ok, usted ha estado en sitios fríos, ¿verdad? Ha estado en sitios cálidos como este. La conducta de allá afuera, de lo que esté pasando allá afuera, es muy importante. ¿Por qué? Porque esto va a influenciar de alguna forma su estado de cómo usted va a estar acá adentro. O donde esté, por ejemplo, si es afuera, si es en los árboles, si es en los bosques, si es de día, si es de noche, es muy importante. Por ejemplo, hay que saber qué día es. ¿Qué día es? ¿Verdad? ¿Por qué tú crees que es que saber qué día es? Podría ser, o algo más específico. Sí podría ser, pero es importante que tu personaje sepa qué día es por la siguiente razón. Por ejemplo, cuando es lunes a las 8 de la mañana, ¿usted se comporta igual que un sábado a las 8 de la mañana? El lunes a las 8 de la mañana usted le da más pereza, no se quiere levantar. A ver, ¿cómo te levantas tú, Braulio? No quiero ir a la escuela, ¿verdad? Entonces, ¿y los sábados de la mañana qué queremos hacer? Levantarse, hacer de todo. Los lunes nunca, pero a las 7 de la mañana, pero todos los sábados, lo que trabajamos es hasta las 6.
Claro, porque queremos tomarle más en cuenta toda la cantidad de horas que tenemos durante el día, ¿verdad? Entonces tenemos que aprovecharlo al máximo. Entonces significa que el día y la hora es muy importante, porque tú no te vas a comportar igual. Entonces estas son preguntas que tú te vas a tomar o vas a tomar en consideración cuando estés haciendo tu personaje. Porque esto te va a ayudar. Por ejemplo, mañana tienes una audición muy importante, ¿verdad? Para una de las cadenas de televisión. Entonces, cuando tú vengas a esa audición, tú te tienes que imaginar dónde está este muchacho. Él se llama Miguel. Él está en dónde? En la oficina de un psicólogo. ¿Dónde pudiera ser esa oficina del psicólogo? Entonces, te tendrías que imaginar la oficina del psicólogo de esta psicóloga o psicólogo, ¿sí? Le podríamos poner hasta el nombre de la psicóloga. Le podríamos poner Irene Sánchez, no sé. Sí, la oficina de Irene Sánchez. Sí. Tienes que imaginar que estás entrando a la oficina del psicólogo, ¿verdad? Entonces tenemos que imaginarnos. Tenemos que buscar cuál es mi, viene otra pregunta, cuál es mi objetivo escénico. ¿Qué quiere mi personaje? ¿Qué quiere mi personaje? ¿Qué es un objetivo? ¿Qué es un objetivo? Lo que tú quieres lograr, ¿qué es lo que quiere lograr mi personaje? Es muy importante saber qué es lo que quiere lograr mi personaje, porque si tú no sabes qué quiere lograr tu personaje, estás perdido. Vamos a poner, ¿qué? The props, pudiera ser más adelante la cosa que necesita, pero eso ya cuando estemos adentrados en los characters. La cosa es si alguien está impidiéndote que haga eso. Eso más adelante, eso se llama obstáculo. Ahora mismo lo vamos a trabajar. Por ejemplo, vamos a poner que usted esté trabajando en una novela o en una obra de teatro, ¿verdad? Y la obra de teatro tiene 10 escenas. Y usted es el niño, usted es Pinocho. Como la obra que tú estuvimos, que era Pinocho, ¿verdad? Hay unos objetivos por cada escena. Hay diferentes objetivos. Y eso se conoce como subobjetivos, ¿verdad? Otro subobjetivo, y aquí otro subobjetivo, ¿verdad? Estos subobjetivos nos van a ayudar a encontrar ¿qué? El objetivo. Es muy importante que nosotros sepamos los subobjetivos, o sea, o los subjetivos que nosotros tenemos a diferentes escenas para poder lograr nuestro objetivo. Por ejemplo, en Pinocho, ¿cuál es su objetivo era en la escena del zorro? Él quería escapar de él. Pero en el zorro, él se estaba dejando engatusar, ¿sí? Eso que él todavía no sabía, él estaba confiando, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la escena, ¿cuál tú crees que fue? Que él estaba confiando en él. ¿Cuántas escenas tuviste con el zorro? Tres escenas, sí. Ok, una escena fue diferente a la otra y la otra diferente a la otra. En la última ya tú querías escapar. En una, lo conocía él. Entonces significa que él tenía diferentes ¿qué? Objetivos escénicos por escena. Exacto, pero tu objetivo final es lo que te lo va a llevar estos pequeños objetivos. ¿Sí? Por ejemplo, con el malo, ¿cómo se llama? El que hacía de viejo. ¿Cómo es? Gepetto. No, el otro. Stromboli. Stromboli, por ejemplo, siempre. En excepción de la primera escena, siempre querías escapar de él. Tu objetivo escénico con él era escapar. Punto y se acabó, ¿verdad? Hay cosas que no nos permiten. Quédate en la línea, por favor. Hay cosas que no nos permiten conseguir el objetivo. Eso se conoce como obstáculos. ¿Qué es un obstáculo, Ainhoa? Lo que no te permite conseguir el objetivo, ¿verdad? Un obstáculo, si tú pudieras pensar en un obstáculo, ¿en qué piensas? Yo pienso en que una pared, ¿tuviera que ser qué? Yo pienso en una carrera que tienes un tronco de un árbol al frente de ti, no puedes pasar. ¿En una carrera que tienes el tronco de un árbol al frente de ti, no puedes pasar? ¿Qué piensas tú como obstáculo? Y no puede salir, eso pudiera ser en este caso un obstáculo. ¿Qué es un obstáculo para ti?
ser parado por alguien o que alguien te retenga, ¿sí? Como la policía que para a alguien, exacto. ¿Qué podría ser un obstáculo para ti? Lo podríamos hacer como una piedra, ¿verdad? Como una piedra en el mismo centro. Una frontera. Algo que no te permite pasar de un lado al otro. Mientras más grande es esto, más difícil. No. Y más desarrollo tiene tu personaje en la historia. Mientras más grande sea el obstáculo, mejor va a ser el desarrollo de tu historia. Porque si tu obstáculo es así de chiquito, tú lo pasas encima, ¿verdad? Pero si tu obstáculo es grande, entonces la gente se comienza a interesar más en tu historia. ¿Por qué? Porque se obstaculiza el poder lograr tal cosa. Por ejemplo, en La Malévola y la Bella Durmiente, ¿verdad? Hay unos obstáculos, ¿verdad? ¿Cuál es el obstáculo más grande que existe? A ver, Sammy, primero. Quiere que se pinche con el uso de una rueca el dedo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el obstáculo más grande en este caso que enfrenta el rey? ¿Es que llega quién? ¿No puede vivir una vida normal? Porque Malévola siempre está atrás de ella, desde ella para ver dónde ella está para encontrarla, para que ella se pueda pinchar con el uso de una rueca. Con el uso de una rueca. El obstáculo más grande entonces es para Aurora o para el rey, que no pudo criar su niño normalmente porque tenía, y la reina porque tenía la malvada o la hada de las tinieblas que estaba constantemente molestándola porque no le invitó a qué. Al bautismo de Aurora. Sí, entonces ella se sintió celosa, se sintió, y como repudio a eso, quizás habían pasado otras cosas, y como repudio a eso, ella decía, ¿sabes qué? Te mando el maleficio para que te acuerdes de mí. Entonces mandó que 7 años de qué. 7 años de heladas y granizo, 7 años. Entonces fueron obstáculos. Vieron con los obstáculos que el rey se tuvo que presentar y con los obstáculos que Aurora se tuvo que crecer con heladas y granizos para poder vivir una vida normal. Esos son obstáculos. Mientras más grande el obstáculo, más grande el desarrollo de la historia. Por eso es que al final, cuando ya ella, Aurora, toca la rueca, todo el mundo ya queda en que el público queda... Pero cuando al final llega el beso del verdadero amor, ¿qué pasa con todo el mundo? Comienza a aplaudir. ¿Por qué? Porque entonces se levanta Aurora después de aquellos años de luchas y luchas y luchas y luchas y finalmente puede vivir una vida normal. ¿Sí? Entonces sobrepasa el obstáculo. Si el obstáculo, si Malévola en vez de Malévola hubiera sido Lucifer, ese obstáculo hubiera sido fácil. ¿Sí? Sí, porque es un gatito y quizás no tiene tantos poderes, o Malévolita que todavía no tiene tantos poderes, pero Malévola, que era la hada de las tinieblas, como ella era fuerte, ¿sí? Ella tenía toda la fuerza para poderle mandar el maleficio, entonces el obstáculo, ¿qué es? Es grande, y mientras más grande el obstáculo, más desarrollo, ¿más qué? Más difícil poderlo cruzar, y por consiguiente, más desarrollo de tu historia, ¿sí? Entonces, para conseguir mi objetivo, ¿qué tengo que hacer? Sobrepasar mis obstáculos. Si yo sobrepaso mis obstáculos, yo puedo sobrepasar mis objetivos. Chicos, muchísimas gracias. Que tengan todos un buen día. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias.